Hola, soy Melanie Olivares y hoy os presento a mi hija Martina. Tengo a Manuela y a Lucho también y os mando un beso yo también. Un beso. Que me la como. Yo tenía claro que quería ser madre desde que nací. Yo siempre me imaginaba, siempre se lo cuento a ellos, una mesa muy grande con muchos niños, un perro sin correa y yo. Y no había padre. Fuerte eso, ¿no? Es tu madre, Karen. Tengo una familia distinta, digamos, ¿no? Bueno, yo quería ser madre, tenía 33 años y no tenía pareja, entonces no me apetecía compartir ese momento de maternidad que yo tenía con alguien que no, sobre todo fundamentalmente porque no estaba. Y entonces decidí empezar los trámites de adopción con Martín, que eso fue la mayor experiencia que he tenido nunca. Fue complicado, pero sí que fueron 2 años en las que tú te reafirmas y que aparece pues un ser así y que fue una conexión brutal desde el minuto uno. Ay, para que no hablar de esto con ella de adelante me da una gana de llorar. Y luego los otros dos pues han ido viniendo conforme he ido teniendo otras parejas. Yo quería también vivir la experiencia del embarazo y bueno, pues ahí están, así somos, una familia diferente. Fundamentalmente, lo que más me gusta de ser madre es lo que disfruto, lo que aprendo. Me pongo todos los días a prueba. Me ponen todos los días a prueba. Bueno, yo no soy muy de adoctrinar niños, ¿vale? Pero sí que en este acompañamiento lo que más me esfuerzo es porque sean las mejores personas que se pueda ser y que sean felices también. El ser bondadoso, el ser empático, el ser respetuosos, eso soy lo que me llama muy pesada por eso. Yo soy madre de mis hijos, los amigos los eligen y puedo ser lo más cómplice y lo más cercano a ellos del mundo. Pero igual que yo tengo mis amigos, ellos tienen los suyos. Mi madre es mi madre, no es mi amiga. O sea, no hago las mismas cosas que hago con mi madre, no las hago con mis amigas y no la veo de la misma manera. Tú siempre dices que nunca me has visto como Melanie, que siempre eras, ¿no? Que siempre era. Te extrañaba mucho que me llamara la gente Melanie cuando era mamá. Mi madre ha sido, o desde que me tiene, siempre ha sido un personaje público. Así que bueno, a veces es difícil, pero con paciencia se sobrelleva. Sobre todo porque vendía mis fotos a 3 € en el colegio, ¿sabes? O sea, eso le interesó mucho desde el principio. Aida porque me gustaba mucho la Y eras serie más chiquitita y también, ¿no? porque era más pequeña y pues me hacía ilusión verla, pero la veía, era como raro, era así como mi madre. Siempre como ha tenido muy diferenciado el trabajo que yo he hecho de su madre. Es que no se lo cuento yo, me lo dicen ellos, dicen, ¿sabes quién es la madre de ella? Melanie Olivares y todos, ¡hala! Y yo, bueno, para mí es raro que se sorprendan porque es mi madre, es igual que cualquier otra madre. Hombre, También no, cualquier entiendo, no, tampoco son como cualquier otra madre. que pues les sorprenda, pero no lo suelo decir yo, lo suelen decir ellos. Yo establezco relaciones con personas en las que no tengo un compromiso con ellos y que de vez en cuando puede haber sexo ahí, ¿no? No sé que eso se llama poliamorosa. Igual que no me considero bisexual tampoco, porque tampoco es que me gusten los hombres y las mujeres. No me gustan todos los hombres y todas las mujeres. Me gusta la persona que me gusta y con la que tengo afinidad y que surge ese feeling. Yo nunca me he sentido etiquetada por algo. Siempre he sido libre para poder vivir las relaciones como me ha dado la gana. Y eso también es una de las cosas que yo les transmito a mis hijos, que gocen y que disfruten y que establezcan relaciones con las personas que les apetezca y que les aporten, independientemente de que sea un chico o una chica, o explorar más allá de las etiquetas es muy buen titular. A mí me aburre mucho el tipo de familia convencional como si fuera la única. ¿Es importante dar visibilidad? Sí, porque somos muchos, somos mucha gente que no vivimos de una forma convencional. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo convencional? Pues depende del ámbito en el que te muevas también, ¿no? Os mandamos un saludo Esco gigantesco para los amigos de Shanghái. para los amigos de Shanghái, que os queremos.